What up everybody, feliz viernes. It's Friday, al fin. Yes, <laughs> bienvenidos a Latinx Now, donde miramos las noticias más grandes del entretenimiento a través del lente latino. Yo soy Nastasha Bolívar y hoy me acompaña la bella Catherine Adriana. Hey girl. Girl, I'm so happy to be here. I'm with so you. happy to have you here. Pero como siempre hay mucho de qué hablar, así que no perdamos más tiempo y entremos en detalles. Para comenzar, se calienta de nuevo la pelea entre Taylor Swift y su ex-manager, Scooter Braun. Decenas de estrellas se unen para celebrar a los más influyentes de la revista Time. Ricky Martin insinúa que podría acompañar a J Lo y Shakira en el Super Bowl. Y hay noticias para los fanáticos de Pink y le adelantamos que le van a extrañar por un buen tiempo. Todo esto y mucho más aquí en Latin X. Now. All right, so let's start porque se acaba de calentar de nuevo el drama entre Taylor Swift y Scooter Braun, como lo comentamos aquí en Latin X. X Now hace varias semanas, Taylor Swift ha acusado varias veces a Scooter Brown de hacerle bullying y además de apoderarse de los derechos de su música. Ahora Taylor Swift atacó de nuevo denunciando que Scooter Brown y el presidente de Big Machine Records, Scott Borchetta, no quieren autorizar que interprete sus canciones en los American Music Awards 2019 el próximo 24 de noviembre y donde Taylor va a recibir el reconocimiento como artista de la década. También dice que está trabajando en un documental para Netflix donde tampoco le quiere permitir usar su música y asegura que la están presionando para no regrabar sus canciones como lo había anunciado y también le están pidiendo que deje de hablar de ellos dos, Brown y Borchetta. Por eso, Taylor le está pidiendo a sus fans que le ayuden. Y a los otros artistas de la lista de Scooter Braun que le dejen saber su opinión. La compañía Big Machine Records respondió negando que están tratando de impedir que ella cante sus canciones en los Ems o en su documental. También la acusan de deberle millones de dólares a su compañía que es responsable por 120 empleados que la ayudaron a hacer su carrera. Así que, what do we think, ¿qué pensamos de esta pelea? Bueno, Nas, la cosa está fuerte. Yeah, right. Sí, este, Por simplemente el hecho de que, pues, Taylor, cuando empezó su carrera, ella no adquirió los derechos para su música. Y sabiendo que ella es una artista tan grande que ha influenciado a muchos, y mira, ahora mismo los Emmys va a ser artista de la década, da pena que ella no pueda presentar yeah. estas canciones que significan tanto y han marcado tanto en su carrera artística mm. por todo este tiempo. Eh, ahora lo único que yo diría de Taylor es que siento que no le está diciendo todo. Sí, ella sacó al aire que pues uh -huh. está teniendo problemas con Scooter Brown, pero al parecer, según la carta que él escribió después que ella puso ese statement, él dice que él sí ha tratado de reunirse con ella, pero no, eh, supuestamente ella no le ha contestado, lo ha dejado en el aire. Entonces, lo que yo, le di yo diría que sería lo más... Eh, formal de hacer es si vas a contar todo. Cuéntalo pero, todo. Eh, exacto, o sea, tienes que decirlo todo. todo no porque, solamente un lado. Porque ahora mismo hay mucha gente que no sabe qué creer exactamente, mm -hmm. que, de qué es lo que está pasando en la situación. Yeah. ¿A quien le creemos? A yeah. Scooter, que lleva años en la industria y tiene eso? algunos de los mm -hmm. mejores artistas, yeah. eh, como J Balvin, Tina Demi Lovato, Ariana Grande, Grande entre otros. So, uh -huh. No, yo pienso igual y you no, know, honestly, eh, voy a ser bien sincera. Yo me gusta Taylor Swift, pero no soy fan de su música así tampoco. Pero al comienzo también, igual que vos, me sentí como que it sucks porque ella sí escribió sus canciones. Ese es su bebé y ahora está diciendo ella eh, no tiene los derechos de su bebé. Pero estoy de acuerdo contigo que hay dos sides to every story, al igual como lo hemos vimos cuando ella tuvo esa polémica con Kanye West y Kim Kardashian, claro. que ella dijo, yo no le el permiso de usar mi mi nombre en su canción y cuando escuchamos luego un phone conversation con Kanye y Taylor and we're like Taylor, eh, no quiero decir que eres mentirosa, pero había otro lado que no nos dijiste ocultaste otra parte, como lo está haciendo ahorita también con Scooter Braun y and Big Machine. Correcto, y yo no quiero creer que ya está haciendo eso mismo esta vez, sabes, como que pues ocultando algunas cosas que eh, sucedieron durante todo esto. Ahora mi recomendación para todos esos artistas que pues obviamente quieren crecer y ser grandes sería que hagan algo similar a Bad Bunny o otros artistas como que ellos empezaron con alguien que los ayudó en la industria, pero después se fue el Bad Bunny en este caso se fue independiente y lanzó su primer yeah, álbum yeah. el solo con dos productores Correcto, que uno de los mejores álbumes de música urbana en estos momentos. Sí, algo para recordar y tienes la las razones que Hello Taylor no es por nada. No estoy diciendo que es lo que estás pasando, no es feo porque sí lo es, and I Feel bad for you, pero hay muchos artistas en el pasado y en el presente que están pasando por lo mismo y no lo están tratando de llevar al todo el mundo y a llegar a sus fans para decir necesito ayuda cuando hay muchos artistas que han pasado por lo mismo. Claro, no. Es so I mean, vez. hopefully eso se puede resolucionar más pronto que que, que nada pero it does suck i'm not gonna lie bastante bueno bueno y anoche se celebró la gala de Time Next 100 que reconoce algunas de las figuras más influyentes del año y entre estas estrellas estaba Camila Cabello quien fue honrada por sus recientes logros el español Alejandro Sanz habló de ella y dijo abro comillas Camila Cabello es una artista pura y magnética nos conocimos hace un par de años y me dijo que quería cantar conmigo. Es la primera artista a la que le he dicho que puede escoger la canción que quiera. O wow. sea, es huge. Es, eso requiere mucho, ¿sabes? Mucho. Ahora otros artistas fueron reconocidos como Bad Bunny, Billie Eilish y la estrella de YouTube Emma Chamberlain, que piensas de este reconocimiento para nuestros artistas latinx? Bueno, a mí siempre pienso que es grande, it's huge, que por fin, o sea, que están dando, nos están dando ese reconocimiento. Yo sé que ahorita los latinx, yo digo que no solamente es, es el año de las mujeres, sino Pero también de nosotros, de nosotros o sea, los latinos. Como diríamos en Puerto Rico, estamos matando la liga, o sea, yes. nos están reconociendo por fin. It's cool, it's cool y más. Yo sé que Ozuna está reconocido ahí, eh, Yalitza también y, si no fuese por ti, Kathy, eh, honestamente no hubiese sabido tanto el, el, el eh, eh, Next 100, que es también un reconocimiento para decir, Ey, Ojo, porque estos artistas también quizás en el año que viene están súper Está hot ahí. y caliente. Correcto. Son básicamente lo que Time hizo. Eh, sacaron dos listas, lo que son los Time 100 Most Influential People, son las personas más influyentes de la industria. Eh, ahí fue que cayó Osuna y cayó Yalit Zaparicio, pero también sacaron una lista de Time 100 que se llama Los Snacks, que básicamente son los artistas que uno tiene que pegarle el ojo Ajá. porque sabe que van a explotar, que están haciendo muchas cosas, muchos cambios buenos, ya sea para su país como Bad Bunny, que también. Fue escogido para eso y mira Camila Cabello que últimamente está ma matando a la liga o sea, Es como que Camila, desde que comenzó con Fifth Harmony, uno ya sabía que era latino, si yo like, alright, my little cuban, like, I, I ese love spice. it. Sí, ese sí spice. tiene el spice y todavía el picante todavía es like, it's still hot right now because todavía me, me pica. Mm -hmm. And I love that y más, me, más que nada me gusta porque estamos viviendo el momento ahorita, como dijiste, Osuna, Yalitza, we have a lot of representation, pero también están diciendo que ojo porque en el futuro todavía estamos calientes. Claro. Claro, claro. Yeah, it's cool. Bad Bunny me encanta. Si, if you can do your own list, si pudieras yeah. hacer tu propia lista, ¿quién Ooh. serían tus top five ahí? Eh, a está fuerte. I know. Pero, mira, lo tengo que decir, Bad Bunny. Yeah. Porque el simple hecho de que él canceló este año su gira de Europa para llegar a Puerto Rico y estar en las marchas de protestas contra el ex gobernador de Puerto Rico. Y mira, eso dice demasiado. I, you're Puerto Rican, right? Claro. <laughs> Con tanto orgullo lo dices. No, claro, no Bunny for sure would be there. ¿Qué más digo yo? Me encanta que Yalitza está ahí también, no es por nada. So ya me la quitaron de la lista. Eh, J -Lo, ya sé que hemos tenido muchas listas, así que quiero gente nueva. nueva. Eh, vamos a decir, ¿sabes alguien que me gusta mucho? Dile. Eh, Sofía Reyes. Ay, Sofía ella Reyes me encanta, me encanta. She's young, she's hot y está como que incluyendo los dos lados para mí, que es el lado latino con el American, americanizado, mezclado ahí. I don't know, we have a long list that we can add. Claro que sí, así que si seguimos hablando de esta lista, nunca terminamos. Nunca terminamos, <laughs> pero algo que podemos seguir hablando es que siguen saliendo las noticias alrededor del Super Bowl 2020, donde, como, como muchos saben, está confirmado que J-Lo y Shakira van a cantar. Y en una reciente entrevista, J-Lo dijo que quiere que este show sea un momento de unión para los estadounidenses, especialmente para los Latinx. J -Lo también mencionó que ya está trabajando junto a Shakira y dijo que está muy emocionada que le hayan dado esta oportunidad a dos mujeres latinas. Por otro lado, durante una entrevista en una alfombra, Ricky Martin reveló que también está muy interesado en el show del Super Bowl. Y primero dijo, y abro comillas, va a ser algo muy especial. Voy a estar mirando. Pero luego sugirió, hablando y dijo, Tal vez viaje a Miami y un poco más adelante soltó esto y abro comillas de nuevo. Tal vez vaya a estar ahí, no sé. Vamos a ver qué pasa. Ahora todo el mundo se pregunta: ¿Veremos a Ricky Martin junto a J y Shakira en el Super Bowl 2020? Esa es la <laughs> gran pregunta. <laughs> okay. To be Ricky Martin or to not to be es la pregunta. obviamente. Pero entonces, tú imagínate el impacto y lo grande que sería tener a Ricky Martin ahí, porque ellas dos, o sea, Shakira tanto como J Lo, son artistas reconocidas internacionalmente, mm -hmm. y es un sería un buen pick que cogieran a Ricky Martin. O sea, ya son dos mujeres, and, uh, let's add a little bit of flavor, o sea un poquito add. de sabor, y yo pienso que eres un buen candidato, o sea, yo mejor también. lo podrían escoger. Ya única cosa, le agregaría otro eh, otro otro sazón. I would say Daddy Yankee. Daddy Imagínate, you hear like, N -n 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 -n. La and then you hear JLo coming out with her shaking her booty and then Ricky Martin on one side and then Shakira with her belly dancing. Creo que sería un gran show porque es un poquito de cada género. Porque Shakira tiene como que el pop colombiano. Mm -hmm. JLo has that funk urban Latin. And then you have Ricky Martin, who's just a classic that lo puede hacer todos. todo. ¿eh? Ahora falta el reggaeton que el, está demasiado caliente en este momento. Hasta Bad Bunny, diría yo. Mm. pero el Godfather que eh, no, sería algo exacto tendría mm -hmm. que ser el, el primero el, el pionero el como pionero. diríamos nosotros uh -huh. este pero lo que sí este pienso yo es que si Ricky Martin dijo eso en una entrevista no quiere decir que sí, pero lo más probable es que él vaya a estar y o sea, hace un acto sorpresa. I think so. Yo creo que es un sí por dos lados, porque lo está diciendo, quizás no está parte del plan Todavía. y solo por decirlo están diciendo, "Hey, Ricky Martin está interesado, chicos, let's get on this." Así que lo veo como un sí o sí. No lo veo ningún no por ahí. Bueno, yo, yo solamente voy a cruzar las manos, porque mira, I really want that to happen, me encantaría. I, what song do you think Ricky Martin would do with JLo y Shakira? ¿Qué canción crees vos? Uf, es que eh, hay tantas, right el, La vida loca. La oh, vida". O sea, man. ese es el clásico de él. Y pues, imagínate él cantando Whenever con Shakira no, y oh él. No. O un J-Lo song. Es, o sea, la gente se va a morir oh, si ¿O eso si él pasa. canta la parte de Mark Anthony? No, mira. <laughs> ¡Ay, ya nos estamos adelantando <laughs> mucho, Katy. No no, 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 no. Si, si seguimos hablando, nos quedamos aquí pegados. I'm down, though. Estaría bueno, bueno. Lo estaremos viendo, así <laughs> ¿Es que. Eso sí. <laughs> Pasando a otra superestrella, les contamos que la cantante Pink ha planeado retirarse, no. pero... Espérate, espérate, okay, no te okay, me asuste. Okay, okay. No es un definitivo retiro porque ella dice que no se va a retirar de los escenarios de la música, sino que anunció que piensa darse un break en el 2020, o sea, algo aceptable. Yeah. Ahora, la razón... Pink dice que quiere pasar más tiempo con su esposo Carey Hart y con su hija Willow uh -huh. y su hijo Jameson. También explicó que le encanta llevar a toda la familia a las alfombras premiaciones como vimos uh, en el pasado domingo uh -huh. cuando tuvieron los People's Choice Awards. I know right there. Entonces, la otra razón es que Pink quiere darle tiempo libre a su esposo para que él pueda dedicarse a motocross, que es lo que siempre le ha apasionado. Uh -huh. Ahora, la pregunta aquí es Pink y su esposo están cambiando la idea de lo que significa ser padre o madre que trabaja. No creo que están cambiando la idea porque creo que nos están demostrando que así debe de ser, pero Exacto. no es el. No creo que es cambiando, because I think it should have always been like that. Eh, Pero me encanta porque. ¿Sabes qué? Estamos hablando antes de eso. Nosotros tenemos reuniones, ok. Claro. Y estamos hablando con nuestro productor ejecutivo y nos dice: ¿Sabes qué? Eh, Pinky y Kerry estaban en el hotel en donde nos estábamos quedando para los E-People's Choice Awards y dijo él es un buen padre y se notaba desde el hotel porque él no estaba tratando de mostrarlo sino al frente del mundo como un show. Era que le salió naturalmente y, me, y eso demuestra que Carrie ha estado mucho tiempo con sus hijos que me parece súper bueno porque normalmente es al revés como todo el mundo uh -huh. lo piensa, que la mamá se queda en la casa, cuida a los hijos y por eso los niños siempre cuando quieren algo es mami, 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 y en vez de papi, papi, papi. Creo que en este sentido es al revés. Me encanta porque Pink es alguien que nos ha inspirado por mucho tiempo y creo que ahora ella quiere inspirar a sus propios hijos. No, y a mí me gusta mucho esto porque demuestran el buen balance que tienen como pareja, porque pues él durante estos años desde que tuvieron hijos, ella ha seguido siendo la cantante que siempre ha sido. Quizás no la ha podido dedicar tanto tiempo a su hijo, o so es bueno que se coja un break de la yeah. música para que pueda estar con ellos, pasar más tiempo y quizás crear un enlace, un bond, una relación tan linda como lo tiene Kerry. No estoy diciendo que ya no lo tenga, sí, ya, sí, sí. pero a veces uno necesita ese tiempo de calidad como madre que siento que le toca y, o sea, es bueno también porque lo beneficia a él y él va a estar haciendo lo que más la apasiona y nadie, o sea, nadie ha dicho que ya no va a estar ahí para él. Total. O sea, se lo va a llevar a todos los eventos. Yo digo que es un balance y creo que ellos lo están haciendo súper bien. Y además ahorita, usted, hablando ahorita, Katy, mm. te oí que ella va a tomar un brequecito y lo que se me vino a la mente es que... Eso va a ser bueno para Pink porque ahora va a venir con nueva música, sí, nuevos temas que quizás no hemos oído de Pink. O, Pink siempre escuchamos el activismo, el, el poder de las mujeres en sus canciones. Ahora maybe we're going to hear un lado de cómo ser mamá y qué le ha inspirado y qué le ha traído nuevo de esa parte. Y se me, salen, se me paran los pelos porque yo siempre he sido amante de Pink. Eh, y no solamente como artista, como cantante, sino como mujer y me, y, me, y un buen modelo a seguir, y más en una relación como está con su pareja, Carrie Hart. Claro, no y lo bueno de esto es que los dos, o sea, esto es 50-50, los beneficia a los dos igualmente. Y verdaderamente yo estoy bien emocionada y quiero ver cómo eh, termina siendo esta etapa para yes. ambos todos y lo vamos a estar viendo porque en Latinx Now nosotros seamos pilas en todos. Cubrimos todo. Pero antes de despedirnos queremos mencionar a la chef Karime López que esta, que esta semana se convirtió en la primera mujer mexicana en recibir una estrella Michelin por su talento culinario. Ella es jefe de la cocina de la, de la Osteria da Massimo Bottura en Florencia, Italy. Italy. Did I pronounce that right? Hice mi mejor italiano, ¿ok? Y además es la única mujer que aparece en la guía de restaurantes italianos de Michelin. Así que desde aquí, muchísimas felicitaciones a esta talentosa mexicana. Bravo to you. Esto es todo por hoy, pero recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales LatinxNow. Mañana nos vemos de nuevo, no mañana, el lunes. Pero si quieren pueden entrar a nuestro canal de YouTube porque ahí tenemos todo del mundo del entretenimiento aquí en LatinxNow. Eso es todo por hoy, muchachos. Así That que... is it. You know what we say here, right? Claro, y vamos. Chao por ahora! <laughs> We're so corny. <laughs> hey, but I love it. it I broad. do too. I'm excited to see. No, me too. I feel like this is going to be a samatanura etapa.